hablemos de los juveniles. Empezamos con los pupilos de Carlos López, el AS Palma del Río juvenil, que caía derrotado en Algeciras por 31-22. Mal comienzo del equipo palmeño, que sigue sin dar con la tecla tras varios tropiezos en pretemporada. La falta de experiencia de algunos jugadores, sumada a algunos nervios, condenaron a los visitantes, que vieron como poco a poco la distancia en el electrónico iba siendo superior. Por parte de Balonmano Ciudad de Algeciras, grandísima actuación de Gonzalo López, que con 9 tantos el domingo hicieron inservibles los 5 de José García. El equipo ya prepara la siguiente cita, que será en 2 semanas, ya que el partido previsto en casa esta semana frente a Balonmano Montequinto ha sido aplazado. Finalizaba el domingo con la derrota del juvenil del Atlético Palma del Río en La Orden. 6-3 perdían frente al Recreativo de Huelva, penúltimo clasificado. No termina de arrancar el conjunto de Manuel Aguilar, que veía una jornada más que las faltas de concentración del equipo iban a condenarlo de nuevo. 2 goles encajados consecutivamente en los primeros 15 minutos hacía todo cuesta arriba, y que con el tanto de Pedro Espósito en el 31 daba algo de esperanza al equipo palmeño. Pero de nuevo otra falta de concentración y otros 3 goles encajados entre el 73 y 78 de encuentro provocaron que los amarillos se vinieran de vacío de la capital onubense. 3 goles en 5 minutos y que, a pesar de los goles de Juan Carlos Humane y Miguel Baena para maquillar el resultado, provocaron una nueva derrota del juvenil, que aún no ha sumado ningún punto en este inicio de campeonato tan complejo que han tenido. Hay que destacar también el inicio del Atlético Palma del Río de fútbol sala, que la próxima semana comienza su andadura en la temporada, y que esta semana ha disputado 2 amistosos. El primero el pasado miércoles frente a Posada, donde cayeron derrotados por 6-4, y este sábado contra Cañada del Rosal Juvenil, que finalizó la temporada pasada segundo en su categoría, terminando 5-5 y destacando el hat-trick anotado por Juan Daniel. Este lunes, día 3, a las 9 de la noche, será el último partido de pretemporada en casa frente a Posadas.